hago es fundamentalmente hacer un análisis previo de lo que sería el despoblamiento de la provincia de Córdoba y rápidamente focalizamos que el ámbito territorial donde más sufre el despoblamiento sería el Valle del Alto Guadiato. Lo que hacemos es una focalización del ámbito territorial, en este caso es el Distrito Minero del Alto Guadiato, donde hacemos una serie de análisis sobre una serie de indicadores. Indicador geográfico, de vivienda, de planificación, habitante. Realizamos pues un previo chequeo donde nos dice cómo se vertebra el territorio. Posteriormente acotamos el ámbito territorial, nos vamos a lo que sería pues la ruta cultural del carbón del Valle del Guadiato, que está comprendido entre Berme y Peña Roya, y ahí nosotros lo que hacemos es potenciar y estudiar todos esos elementos patrimoniales, sobre todo la pozomina, el cerco industrial, lo que sería el embalse de la Bollera, cómo podemos sacarle recursos y potenciarlos turísticamente para que diferentes administraciones, el gobierno, pues focalice y pueda, sobre todo, pues invertir en esos recursos patrimoniales. Hay un gran inventario de diferentes mapas, planos, fichas, para que podemos digerir todo este cóctel, no podemos decir, de patrimonial, y así podemos actuar en ello. Se hace una serie de iniciativas muy, muy destacables, que serían, pues, entre ellas, un plan, podríamos decir, un programa de que entre ellas podía ser la ruta de las 40 minas, otra sería la ciudad de la chimenea y otra sería la reactivación del embalse de la Bollera. Respecto a la ruta de las 40 minas, lo que propongo es intervenir y sobre todo potenciar lo que son este chequeo de los pozos minas, que son unos emblemáticos castilletes y infraestructuras mineras donde se trabajaba todo tipo de carbón y la minería, para que se pueda pues realizar una visita y así potenciarlo y dar a conocer, sobre todo no solamente para la localidad, que son muy conocidos, sino para la ciudadanía en global. Luego también la otra es muy chula, que sería la ciudad de la chimenea, que se focaliza mediante el sistema de georreferenciación catastral, sobre todo pues, un sistema informático, las 12 chimeneas, y lo que hacemos es un análisis de la intervisibilidad que hay de las chimeneas. ¿Para qué? Por ejemplo, pues están haciendo también muchas plataformas como Acércate, La Maquinilla y todo eso que están trabajando allí en Peñarroya, para que tengan un estudio de intervisibilidad, que consiste en la visibilidad que tienen las chimeneas. Propongo una planimetría donde depende también de la topología del relieve, donde podemos ver pues, los puntos más altos y los puntos más bajos para que se puedan focalizar las chimeneas, para que se puedan hacer pues, sobre todo pues, diferentes intervenciones de fotografía, para hacer dibujo o pintura a mano alzada, para que esta plataforma pues, siga trabajando y se puedan hacer la visibilidad, ¿vale? Y luego también otra de las iniciativas muy destacable, que sería pues, la reactivación de la Bollera, que es el embalse que se encuentra en Peñarroya de Pueblo Nuevo y Berme, también toma Fuente de Bojuna. Y en esa lo que hacemos nosotros es focalizar diferentes puntos para ver qué terreno es el más potencial para hacer pues, playas artificiales, piscinas artificiales, diferentes actividades ligadas al embalse. También en la investigación un ejemplo de estrategia de un inventario, sobre todo pues el inventario de los cortijos caseríos y lagares, que está comprendido en Berme.
Y luego la conclusión pues, que se saca de la investigación, de todo este chequeo, de todo este inventario, es que se debe de potenciar, sobre todo, mediante un buen patrimonio, una buena ordenación territorial, dejando también a los profesionales como arquitectos, geólogos, geógrafos, técnicos de medio ambiente, que trabajen en estos territorios para potenciar todo el patrimonio industrial que hay en este ámbito.